Bueno, ya todo el mundo lo sabe, es el segundo intento, dicen, de asesinato contra el expresidente estadounidense, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump. Ayer se viralizó rápidamente los detalles de un incidente que ocurrió mientras él estaba en un club donde suele ir. Al parecer no se había tomado tan en cuenta que ahí se podía tener acceso desde fuera por las instalaciones, porque es una valla que, de hecho, se publicaron algunas fotografías en la rueda de prensa donde se ve cómo estaba colocado el fusil. La persona que lo tenía colocado lo abandonó. Según los datos preliminares que se está ofreciendo el Servicio Secreto de los Estados Unidos, un oficial, miembro del Servicio Secreto, que son los que custodian al expresidente, se percató de la presencia de ese AK-47, un fusil de largo alcance, y dice que por la distancia era relativamente fácil. Tenemos algunas imágenes de esa rueda de prensa, incluso, y las fotos del atacante, que son las fotografías que preliminarmente se han divulgado en algunos medios estadounidenses. A la persona que detuvieron, Edith, es Ryan Wesley Routh, quien tiene una pequeña compañía de construcción en Hawái y que ha criticado a Donald Trump en las redes sociales anteriormente. Él también se define como una persona imagen, que apoya. Que como entró la imagen esta aquí, tú estás hablando del atacante, pero pueden dejarle la imagen solo para decir que ese es el tipo de fusil. Es una imagen ilustrativa, okay. Sí, porque no se puede entender, podría parecer. Esa es una imagen, la que tenían ahora mismo, no yo, por supuesto, es una imagen ilustrativa del tipo de fusil. Pueden ponerlo de nuevo, el tipo de fusil que es el que suelen utilizar en estos casos. Esta es la de la rueda de prensa. Ahora, la del atacante, que es el que refiere Indira, creo que se llama a sí mismo, atacante, porque ahí está el fusil como estaba colocado. Si vamos a la imagen del atacante, no sé si es este señor, bueno, ahí aparece, si alguno me envía otra foto. Ese se define como 58 años. Sí, tiene, como comentaba, tiene una compañía de construcción en Hawái, una compañía pequeña, pero algo que enfatizan las autoridades que se encuentran ahora mismo con esta investigación es que él anteriormente criticó a Donald Trump en las redes sociales y también se define como un fiel, una persona que apoya mucho lo que a Ucrania, en el medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, él se define como alguien que apoya a Ucrania. Esto fue parte de lo que indicaron las autoridades. También refirieron que él esté sospechoso, hasta el momento es sospechoso, pero fue a quien detuvieron en ese momento, estaba a unas 300, entre 300 y 500 yardas lejos de Trump. Más o menos esa era la distancia entre Trump y este señor. Tenía un rifle AK-47, estilo AK-47, una cámara GoPro y también unas mochilas donde al momento de retenerle las autoridades. Y en estos momentos, como comentábamos al inicio, el FBI investiga este aparente intento de asesinato del expresidente Donald Trump, que sería el segundo. Y esto ocurre en medio de una situación en Estados Unidos que es este camino hacia las elecciones de noviembre, como van fluctuando también las cifras entre un candidato y otro. Por ejemplo, vimos que luego del debate las cifras con respecto a Kamala Harris aumentaron y la figura de Donald Trump en cierto modo se vio un tanto afectada por las mismas declaraciones que él dio a lo largo del debate, y es algo completamente diferente a lo que ocurrió en el debate en junio contra Joe Biden, que la posición de Donald Trump quedó muy bien parado, a pesar de que no dijo prácticamente nada de provecho, pero frente a un candidato como Joe Biden quedó muy bien parado. Entonces ahora viene este segundo intento de asesinato, de acuerdo a lo que hasta el momento se tiene información, y esto por supuesto que cambia mucho más este ambiente político en Estados Unidos. Bueno, segundo intento por llevarse del medio a Donald Trump. Yo quiero, al margen de lo que puede pasar o no con Donald Trump a partir de ahora, referirme a la posesión de armas. Yo estaba buscando datos anoche y las cifras oscilan, oiga, ¿entre cuánto? Entre 430, según la fuente, ¿verdad?
450 hasta 500 millones de armas de fuego en manos de civiles en Estados Unidos, una nación con 330 millones de habitantes. Quiere decir que hay más armas de fuego que habitantes, incluidos los niños, los recién nacidos y ancianos. No, desde toda la población, 330 millones, y hay más de 400, algunos cifran hasta en 500, sin contar decenas de millones de armas ilegales o que ya la están hasta fabricando. Eso es preocupante porque es por la Constitución de Estados Unidos. Hay una enmienda, creo que es la segunda, que permite que de manera legal la gente pueda tener un arma de fuego, que puede ser desde una pistola para usar en su casa hasta un rifle como ese AK-47 de fabricación rusa, soviética, o un rifle AR-15, que es un arma semiautomática, un arma de fuego, o un fusil M16, que es un arma de fuego también, es decir, que es un arma de guerra, mejor dicho. Es decir, nosotros tenemos en Estados Unidos que usted fácilmente compra en cualquier sitio, hasta por internet, no una. Usted puede decir, dame, por favor, dame dos granadas y una escopeta calibre 12 y dame un AR-15. ¿Cuánto está el M16? ¿Me puedes rebajar si te lo compro todo? Y así lo puede hacer, sin mucho problema. A partir de los 18 años usted tiene libertad para comprarse un arma de fuego, un arma de guerra. Y de vez en cuando aparecen estos locos. Este señor dice que es defensor de Ucrania. ¿Qué pasa? Que Donald Trump tiene un discurso que dice, aunque puede cambiar perfectamente a la media hora, pero hasta ahora dice que si él llega presidente, va a acabar en 24 horas o rápidamente la guerra en Ucrania. Hay una industria armamentística en los Estados Unidos que genera demasiado dinero. Y a pesar de la cantidad de muertes, que hay más muertes por armas de guerra en manos de civiles en Estados Unidos, que todas las muertes, que los 3.000, ¿verdad?, que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre, o que la guerra en Afganistán, o que la guerra, que, digamos que en esa guerra Estados Unidos ha perdido 7.000 hombres, usted tiene 3.000 más o menos en los atentados del 11 de septiembre, pero ¿cuántos van a manos de esa matanza que se producen cada cierto tiempo, hasta en las escuelas? Un loco que en un concierto atacó gente a diestra y siniestra. O este que intenta matar al mismísimo presidente o expresidente Donald Trump. Son decenas de miles de las víctimas a manos de personas con armas de fuego en los Estados Unidos. Una locura en la primera potencia del mundo. Queremos pasar a Germán, pasar un poco rápidamente, porque tenemos la entrevista en breve, con el tema judicial en República Dominicana, que por cierto tenemos algo sobre la justicia, pero hoy dos puntos relevantes. Por un lado, este fin de semana sabíamos que el Ministerio Público, el PETCA, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que busca que se dé para atrás a la decisión que liberó de culpas, lo dejó libre por falta de prueba, sin más, a los señores Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, que finalmente son los únicos implicados en una operación donde uno sabe que de realizarse implicaba mucha gente. O sea, el expediente Odebrecht fue un expediente famélico en este sentido, que no acudió a Brasil, por ejemplo, en su momento a tener mayores elementos. Pero el Ministerio Público considera que puede probar la responsabilidad de estas dos personas y acudió a la última instancia que puede. Por un lado, ya sabemos que se falló en la Suprema Corte de Justicia, se falló en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que no habían pruebas o que no habían elementos y simplemente quedaron libres de toda sospecha. Ellos presentaron, la Procuraduría General de la República presentó este recurso, ahora el Tribunal Constitucional tiene que revisar si el proceso fue conforme a la Constitución, cuáles son las reglas que probablemente se violentaron, según lo que ellos dicen. Y ya de hecho tenemos reacciones de los abogados, de los implicados, sobre todo el abogado de Víctor Díaz Rúa, el señor Miguel Valerio, que dice que esto es prácticamente una persecución y que irán a defenderse ante el Tribunal Constitucional.
ese caso va ahí, para que ustedes sepan. Entonces esta gente probablemente pensaba que ya, que estaba tranquilo, que no, que había finiquitado, que había terminado, todavía le queda ese paso ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, en una primera instancia, que es un juzgado que conoció un proceso en primera instancia, han dejado libres a los señalados por la responsabilidad de una muerte que en este país causó una gran conmoción, la muerte de Paula Santana. Paula Santana Escalante, que era una joven que aspiraba a ser azafata y que trabajaba en una zona franca en horarios de la noche. Y rápidamente dijeron que habían resuelto el caso y ahora se vuelve agua y sal. Yo creo que es una gran vergüenza para el Ministerio Público. Sí. Indira tiene algunos de los detalles de este caso que recordemos, es la jovencita que trabajaba en zona franca, sí, yo tengo y el que, nombre aquí. De las Américas, en Santo Domingo Este, y que la encontraron muerta. Primero desapareció, no la buscaron, hubo muchísima negligencia. Yo pude hablar con algunas personas que trabajaban en esa empresa sobre cómo fue el trato. Y ahora dicen como si no pasara nada, es como si ella se suicidó. O sea, el Ministerio Público, según la resolución del juzgado, no presentó ninguna prueba, ninguna evidencia. O sea, no sé si fue que no lo trabajaron, qué fue lo que pasó, por qué este caso termina como nada, como si fuera nada, como si no hubiese ocurrido. Lo triste de este caso, por supuesto, es primero que se pierde la vida de Paula Santana Escalante, que así como tú mencionabas, Edith, ella le decía a sus padres que ella trabajaba de madrugada porque quería en algún momento ser azafata e incluso ya estaba en el último año de ese programa de estudios. Hay otro componente también en medio de toda esta situación y fueron esas quejas que ella le remitió tanto a su mamá como a una supervisora de la compañía Oscar Caribe, que es una zona franca perteneciente a un grupo llamado Interger Holding, que se encuentra en las Américas, en ese parque industrial de las Américas. Ella en su momento refirió a los familiares, Paula Santana Escalante refirió a los familiares que alguien dentro de su trabajo la acosaba. No dijo si era acoso sexual o si era acoso laboral, eso no quedó claro en ese momento, pero sí esa queja de parte de Paula estaba. E incluso recuerdo que varias de las operarias de esa zona franca también se hicieron eco cuando sale a la luz lo que pasa con Paula. Se hicieron eco de otras denuncias de acoso en contra de uno de los empleados de esa zona. Y también recuerdo que el Ministerio de Trabajo en febrero de este año, que fue cuando ocurre la muerte de Paula, en esas semanas que siguieron, el Ministerio de Trabajo sancionó a esa empresa por faltas graves y muy graves en seguridad y en salud de trabajo. Y que incluso en ese momento también se ordenó que no se utilizara esa nave y demás. Pero esto trae a la luz de nuevo y saca a flote esas debilidades que hay en varios aspectos aquí en República Dominicana. Por un lado, hablamos de debilidades a lo interno de los trabajos, a lo interno de las empresas, no solamente de las empresas, de las escuelas, de las universidades y de cualquier ámbito donde uno tenga que relacionarse con otra persona, y este del acoso, que una y otra vez sale a colación, una y otra vez se conversa sobre él, la gente se escandaliza ante casos que llegan a la opinión pública, pero uno tiene la perspectiva, o más bien la percepción, de que hasta ahí quedan. Y en el caso de la actuación del Ministerio Público, que si bien archivan provisionalmente el caso, porque el Ministerio Público pidió al tribunal que se archive provisionalmente, porque ellos simplemente no tienen pruebas en contra de los señores Joaquín Alexander Hidalgo, de 38 años, y Alex Elvin Cruz Díaz, de 23 años, si bien se archiva provisionalmente, eso como que a uno que no es familiar de Paula Santana Escalante le encoge un poquito el corazón, porque sabemos ya lo que pasa en nuestro país cuando se archivan casos que involucran a familias empobrecidas o que vienen de barrios o de zonas muy distantes. Y esto es lo que dice la familia de Paula. La familia de Paula en estos momentos está angustiada porque simplemente no sabe qué va a pasar con la muerte de su familiar. Que si bien una sentencia, a quien sea que
se decida el tribunal que reúne las condiciones para ser culpable, no devuelve la vida de Paula, sí, en cierto modo hace justicia. En cierto modo hace justicia. Entonces, el hecho de que el Ministerio Público venga ahora, en septiembre de este año, luego de que se supone realizaron un proceso de investigación, y le pide al tribunal que archive provisionalmente esto, porque simplemente no tiene pruebas suficientes contra estos dos hombres o contra otra persona. Yo pienso que de verdad que pone en evidencia y nos da miedo, nos da terror sobre la capacidad del Ministerio Público para investigar incluso un caso de este tipo, en el que había un cadáver, una persona con signos de tortura, de barbarie, una muerte sin que uno no pueda imaginar todo lo que sufrió ella al momento de morir y previo a morir, y sobre que el todo Ministerio que Público da, diga ahora que simplemente no hay pruebas suficientes. Sobre todo que se da un espacio cerrado. Ella pidió ir al baño, y ahí ya luego, cuando pide ir al baño, en ese mismo proceso de las zonas francas, que quien trabaja en una zona franca sabe cómo es esa agitación y ese proceso automático, que es porque son máquinas prácticamente que están ahí, tanto las personas como las propias máquinas, ella pide un tiempo para ir al baño y obviamente ella no regresó, pero no, tampoco salió del parque. Se encuentra en una especie de cisterna o algo que tenían ahí. Entonces yo pienso que el hecho de que el Ministerio Público salga ahora y diga que simplemente no hay pruebas suficientes. Yo quiero leer la nota que dio la Procuraduría General de la República cuando se conoció de este caso. El día 29 de febrero del año 2024, y acompañémoslo por favor con una imagen de Paula, que es sobre ella que va esto. El Ministerio Público obtuvo este jueves prisión preventiva, eso fue el 29 de febrero, en contra de los imputados Joaquín Alexander Hidalgo Marte, Alex, y Alex Elvin Cruz Díaz Chucky, principales sospechosos de la muerte de Paula Santana Escalante en un hecho ocurrido en la zona franca de las Américas, en Santo Domingo Este. Luego de acoger la solicitud hecha por el fiscal Leonardo Abreu, la jueza Karen Casado de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente dictó la prisión preventiva de 3 meses y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que el día 22 de febrero del año 2024, alrededor de las 6:14 de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Santana Escalante, de 23 años de edad, en una de las alcantarillas de la empresa de la zona franca de las Américas donde laboraba. O sea, en la misma alcantarilla de la misma empresa. Pruebas testimoniales obtenidas en el proceso de investigación indican que la última vez que la víctima fue vista por otros empleados de dicha empresa fue alrededor de la 1:30 de la madrugada del miércoles 21 de febrero del 2024, en momentos en que la misma salió para ir al baño de la nave y que desde entonces no la volvieron a ver. La víctima no se presentó a la empresa como se acostumbra al día siguiente, o sea, que se fue al baño y ya nadie reclamó y están esperando que vuelva a trabajar. La víctima no se presentó a la empresa como de costumbre al día siguiente y fue a través del seguridad de la empresa y hoy imputado Joaquín Alexander Hidalgo Marte que los demás empleados se dan cuenta de que la cartera de la hoy occisa está en su área de trabajo. En la instancia el Ministerio Público precisa que dada la circunstancia, una cosa muy rara porque la zona franca tiene mucho control, quién entra, quién sale, cómo va. En la instancia, sigo leyendo esto de la Procuraduría General, el Ministerio Público precisa que dadas las circunstancias informan e inician una búsqueda en los alrededores y se comunican con la familia para confirmar si la habían visto y no es alrededor de las 6:14 del referido día cuando su cuerpo semidesnudo es encontrado dentro de una de las alcantarillas del drenaje pluvial de la nave por el equipo en el que andaba su compañero y hoy procesado Alex Elvin Cruz Díaz Chucky. Ese es el de 23 años. A la joven le fue sustraído su teléfono celular y un monedero. Según se ha determinado durante las pesquisas en las que se ha identificado a Hidalgo Marte y a Cruz Díaz como las personas que en horas de la madrugada del pasado 21 de febrero abusaron y tiraron por la alcantarilla de drenaje a la víctima. Además de ser mencionados por los testigos como las personas que la noche de la desaparición no estaban en sus puestos de trabajo. Según lo establecido por el órgano persecutor, los imputados son las personas que de manera habitual prestan servicio en esa planta de la compañía, no así en el resto del equipo, y al momento de ser verificado su ponche de salida de la compañía,
se determinó que lo hicieron mucho más tarde que el resto de compañeros y más tarde de lo que acostumbraban a hacerlo de manera habitual. Esa compañía, ¿cómo que se llama? ¿Qué desorden? Se llama Oscar, un momento. Se llama Oscar Caribe, que pertenece a Interher Holding Corporation. Además, se ha establecido el Ministerio Público que una prenda de vestir que Alex Elvin Cruz Díaz olvidó en el transporte y que llevaba puesta el día de los hechos, tenía salpicaduras de sangre. El día 24 de febrero fue solicitada y ejecutada una orden de arresto contra los imputados y en virtud de la misma le fue solicitada la presente medida de coerción impuesta a solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía le ha asignado los hechos indicados, tales calificaciones jurídicas. Pero a eso que tú mencionas, Edith, disculpa, a eso que tú mencionas de los fluidos que se mencionaron al principio en esa nota de prensa que emitía el Ministerio Público, ahora con esta solicitud de archivo provisional, lo que mencionaba el Ministerio Público también es que los fluidos analizados coinciden solamente con los de Paula Santana Escalante. Pero si él lo llevaba con cuando eso. Cuando se hicieron los resultados de hisopado vaginal, anal y bucal de la víctima, se determinó que no vinculan a los imputados, sino que más bien los fluidos, todos los fluidos que se encontraron en Paula, el Ministerio Público dice ahora que solo pertenecen a ella y que le hicieron también un análisis de semen en su cuerpo y que este resultó negativo. Pero también, y los fluidos que estaban en la prenda que llevaba el acusado. Los fiscales consideran que resulta imposible la comparación de los fluidos de ADN con el de los imputados. Y también que en el análisis de las pruebas, de todas las pruebas de vestir de estos imputados, no se encontró ningún tipo de fluido femenino. Entonces, hasta el momento, lo único que podemos sacar con relación a esto que dice el Ministerio Público es que Paula Santana Escalante se mató ella misma. Hay un detalle, es que el Ministerio Público dio una nota de prensa cuando apresó a esta gente y dijo los motivos. Sería bueno que dijera por qué ha retirado, si fueron ellos que pidieron el archivo provisional, qué es lo que ha pasado en su proceso de investigación. Porque muy probablemente si Paula fuera hija de alguien que tuviese algún puesto importante, ese caso estuviese más claro. Uh-huh. Es un crimen que se cometió dentro de un ambiente cerrado, donde se supone en las empresas de zonas francas hay cámaras para todos, hay compañeros, hay referencias de acosos previos, hay situaciones ahí, entonces no se entiende. Eso es una verdadera vergüenza. Este es un tema al que le daremos seguimiento más adelante. Ahora tenemos que irnos a la pausa. Nos vamos cuando regresemos. Estamos con Eddie Olivares. Vamos a conversar sobre un tema clave. En los meses por venir y en los pocos años por venir, hay varios cargos de remoción en las altas cortes. Llámese Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral. Entonces vamos a hablar con Olivares sobre ese proceso y vamos a hablar de otras cosas también esta mañana, así que hacemos el cambio y regresamos de una vez. Gracias.